Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana, agradeciendo a Dios la oportunidad de poder llegar hacia sus hogares y donde quiera que se encuentren. Vamos de lleno a la información, ya que tengo tres datos que ofrecer este domingo. Primero, lamentar la muerte de Vicente Fernández. Luego vamos a transitar hacia una noticia positiva en materia cultural para la República Dominicana. Y después el plato fuerte, luego que la Procuraduría volviera a desmentir nueva vez a Jean Alain Rodríguez. Sucede que hoy temprano nos levantamos con esta noticia desagradable. Y es que reporta CNN que Vicente Fernández, ícono de la música en México, falleció este domingo a los 81 años en un hospital de la ciudad occidental mexicana de Guadalajara, según informaron a través de la cuenta oficial del artista. De acuerdo al comunicado, Vicente falleció a las 6:15 de la mañana. La estrella de las rancheras estuvo hospitalizado desde agosto tras una caída que le obligó a someterse a una cirugía cervical. Posteriormente, su condición fue empeorando al ser diagnosticado con neumonía, según se informó desde su cuenta. Vicente Fernández vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo y produjo nada más y nada menos que grabó, mejor dicho, 300 canciones. Ganó 3 Grammys y 8 Grammys Latinos. De verdad, paz a su alma. Vicente era muy querido en la República Dominicana y también en gran parte del mundo donde llevó su música. Así que lamentamos mucho esta situación para los hermanos mexicanos, ya que han visto la partida de su rey, conocido también como el último de los rancheros. Vamos a la noticia positiva para después entonces llegar de lleno a lo de Jean Alain Rodríguez. República Dominicana alcanzó un nuevo récord Guinness. Esto fue posible en la avenida George Washington de Santo Domingo, donde se congregó a un número importante de parejas para que de manera simultánea bailaran Pena de Luis Segura, conocido también como el Añoñaíto. Destaca el periódico Listín Diario que este récord se consiguió luego que se reconociera a un total de 489 parejas bailando a este ritmo tan importante para nuestro país. He observado muchas reacciones como que, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el aporte de alcanzar este récord? Lo primero es que Guinness es reconocido a nivel mundial y este registro queda como promoción para nuestro país, para este ritmo que está entre los primeros lugares de Europa y donde se está bailando por cualquier rincón. Hay que decir que eso se traduce en divisas, en turismo, en bienestar para los que viven de esta música, y es un aporte importante en materia cultural que debe ser reseñado. Y yo felicito a Alberto Sayas por este gran logro. El tercer tema, que me imagino por eso fue que vinieron hasta aquí y justamente se han quedado hasta el final, es que los abogados de Jean Alain Rodríguez le prometieron que él iba a pasar la Navidad en su casa y aparentemente la tiene muy complicada. Antes de ayer se dio a conocer la información de que había sido ingresado en la Clínica Abreu por una serie de complicaciones renales, pero esa misma noche fue devuelto hasta la cárcel de Najayo porque se entendió que lo que tenía no era necesario para que se dejara internado. Pero vamos a leer el comunicado que justamente hizo llegar ayer la Procuraduría explicando la situación para que muchos no se dejen confundir. La Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación del Sistema Penitenciario informó que dos especialistas en un centro médico privado evaluaron la salud del privado de libertad Jean Alain Rodríguez y descartaron un internamiento. Los especialistas en las áreas de urología y neurocirugía determinaron que el interno tiene dolencias propias de su edad
que deben ser atendidas de forma ambulatoria. Patricia Lagombra dijo lo siguiente: como habíamos dicho, sus médicos lo someten a estudios de imágenes programados en la clínica Abreu. El interno fue recibido a las 8 y 15 de la mañana del viernes en una habitación reservada por sus familiares, solo con el objetivo de que pudiera permanecer en el centro hasta que se le hicieran los exámenes ambulatorios programados para distintas horas del día, dijo la señora Hilda Patricia Lagombra, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación. Indicó que el último estudio se le practicó a las 7 y 10 de la noche del viernes y que el sábado 11 de noviembre lo estaría evaluando un ortopeda a las 9 de la mañana, pero el interno se negó a ser trasladado y firmó un escrito de puño y letras en el que falsamente, según dice la Procuraduría, alega que ha realizado 20 solicitudes para citas médicas. Patricia Lagombra Polanco, de la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, dejó claro que el privado de libertad solo ha pedido 2 citas médicas, la primera de ellas al llegar al sistema penitenciario para que un profesional de la medicina lo evaluara. Cabe destacar que durante su estadía en el recinto preventivo de Ciudad Nueva, el interno, al ser evaluado por los médicos, en ningún momento refirió padecer de enfermedad alguna y solo dijo que a veces tomaba omeprazol porque presentaba reflujo. Lagombra Polanco recordó que en todo momento los familiares, abogados y el entorno cercano del interno están al tanto de sus chequeos de salud. Fue la propia esposa del interno que en los primeros días de este mes de diciembre se comunicó con el sistema penitenciario por la vía telefónica para solicitar y coordinar una evaluación médica rutinaria para el interno en un centro de salud, indicó Lagombra. Por esta razón, agotamos los procedimientos correspondientes y autorizamos, incluso realizamos la analítica correspondiente en un laboratorio privado que tomó las muestras del interno el 9 de diciembre. El sistema penitenciario lamenta que el privado de libertad se dedique a externar informaciones falsas como estrategia de defensa, concluyó Lagombra Polanco. Ciertamente, como indica el Ministerio Público, aquí Jean Alain Rodríguez está buscando nueva vez salir de prisión debido a temas de salud. Pero como se explica, como se aclara, cuando él estaba de prisión preventiva en la cárcel de Ciudad Nueva, dijo que no tenía ninguna dolencia, que solamente tomaba omeprazol para un tema de reflujo. Ahora surgen nuevos temas que deberán seguir siendo analizados, pero la Procuraduría no se va a dejar relajar tan fácil. No es cierto que él se va a inventar una enfermedad para burlar lo que le viene encima, que es el juicio de fondo. Yo entiendo que sus abogados y sus familiares están en el legítimo derecho de velar por su salud, pero también ellos tienen presión porque le prometieron a Jean Alain Rodríguez que este iba a cenar con su familia el 24 y el 31 y que estaría de regreso en su casa. Y algunas personas indicando que él se iba a fugar, pero yo no creo que con la vigilancia que tiene este señor, por la importancia que tiene para el sistema judicial procesarlo, lo vayan a dejar en manos de militares que faciliten que él pueda abandonar la República Dominicana. Ese es mi comentario hoy y quiero ver sus reacciones. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz resto del día. Bye bye.